Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal. Bienvenidas sean, hermanas, hermanos, hermanes. Bienvenidas a este canal que se llama Jorgito Carvajal, como yo. Así que bienvenidos sean. El día de hoy estoy feliz de estar con ustedes en esta nochecita rica, hermanitas, ya regresando de las vacaciones y poniéndonos las pilas con todas y con todos ustedes. Así que bueno, vamos a empezar el día de hoy. Les pido, por favor, antes que nada, que por favor se suscriban a todos nuestros canales, que nos den like, que comenten, que activen la campanita, que compartan, que hagan lo que se les dé la gana, hermanitas, porque este canal es de ustedes y para ustedes, ¿ok? Por favor, suscríbanse y ahí denos like, nos sirve mucho. Oigan, quiero decirles que el día de hoy, fíjense nada más, vamos a hablar un poquito más del tema de Patricio Cabezud, porque resulta con que nos encontramos otro temita, aparte del que hablamos en la tarde, que tiene que ver con la juez, la supuesta juez, que fue la que tomó la decisión de que pues llevaran a encarcelar a Patricio Cabezud al reclusorio Oriente. Y pues hay unas situaciones bastante, bastante extrañas, bastante raras que tenemos que comentar y no podemos dejarlo para mañana, así que va a estar muy interesante esto. También, ¿qué creen? Que vamos a tener un invitado muy, 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 muy bueno. Vamos a platicar con él porque nos trae también chisme de Luis Miguel y de otro famoso, que bueno, ya parece que también es costumbre, otro famoso que miren, no paga la pensión alimenticia. Ay, no, no, ya qué nervios, ya paguen, por favor, porque miren cómo después se les voltea. Pero bueno, vamos a empezar y les voy a presentar a mi invitado, que les va a caer súper bien, hermanitas, ya lo conocen, ya han dado por aquí, pero hoy vamos a seguir platicando con él. Y es nada más ni nada menos que el paparazzi de México, Arturo Gallegos. Arturo. ¡Bravo! El paparazzi de México, como el sol de México, casi, casi. Muchas gracias, Jorgito, por la invitación. Un honor, primero que nada, estar con ustedes. Y pues lo que nos une, el chisme, nos encanta y para eso nacimos tú y yo. Y por eso ganamos dinero, ¿verdad? Es nuestro talento, el chisme, Jorge, ¿no? ¿Cómo te ha ido, Arturito? Cuéntanos. Pues muy bien, gracias a Dios, mucha chamba, mucho chisme, muchos paparazzis, mucha información, hay que estarle buscando de todo y por todos lados, porque oye, puro juicio, pues vamos, ahora me voy a ir a hacer guardia a los juzgados. Ahí en en Niños Héroes. Ahí en Niños Héroes, a ver qué agarro, ¿no? El Oriente. Al reclusorio, llevamos a vender cigarros ahí para las visitas y todo, ¿no? oye Arturo, pero a ver, cuéntanos un poquito. En el tema de los paparazzis cada vez hay menos, ¿no? Siento yo. Sí, la verdad es que ahorita es muy complicado porque cualquier persona con un teléfono pues toma unas imágenes de algo que vean y lo suben y pues nosotros ya no lo podemos vender. Si yo estoy afuera del restaurante esperando al artista, alguien ya los tomó adentro y los sube a sus redes. Entonces los medios ya, de por sí tú sabes que son bien poquiteros, o sea, ya nadie quiere pagar. Y luego con esto de las redes, pues la verdad es que cada día está más complicado, pero es lo que yo siempre les digo, los artistas te muestran lo que ellos quieren que veas. Hay cositas que no quieren que se entere uno y pues es de lo que nos encargamos nosotros de sacar. Pero sí es más difícil, está más complicado. Sí, sí, ya, la verdad, ¿no? Es que sí está más complicado. Sí, también la seguridad, en la ciudad andar con una cámara, sí ha estado más complicado, pero pues hay que echarle ganitas, hay que buscarle. Y tú ¿no? puedes, no le hagamos saltar, Hugo. Por eso estamos aquí. Oye, Arturito, ahorita empezamos a platicar de lo que tenemos, pero primero vamos a leer los mensajes de la gente, ¿te parece? Me parece perfecto. Por aquí y a ver qué dicen. A ver, los voy a ir pasando ahí, porque hoy no está el Omar, estoy yo. Así no que, vayas a leer puros que digan que está re feo, que quién es ese, ¿eh? Que ya se vaya. que debut y despedida. Mira, ya ves. Ahí va, si se le parece la voz a Omar. Al Omar, ahora. Ahora soy el Omar 2.0. No es la voz, son igual de barbajanes. ¿Qué me sabes, oye? Y es mi primer día, gente. A ver, ahí, ¿quién saluda? Estoy en shock, mi Gigi. Estás en vivo. ¿Blanca quién? ¿Blanca o las Coaga? No, no es Blanca, es Blan. Blan. Conga. O las Coaga.
Estoy en shock, Vivi, Gigi, estoy en vivo, listo mi like. Gracias, hermanita, pues ya que andamos trabajándole, dándole al chisme. A ver, Andrés Espinosa, ¿qué dice? Yo leo el nombre y tú lees el mensaje. Ok. Hola, hermana Gigi, saludos desde Chihuahua, aquí Big Mama y yo apoyando en todos los canales con salsa. ¡Con salsa, Big Mama! Gracias. Carla Briseño. Briseño. Te dice, like, 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 sí, like. Por favor, like. Denos like, ya ven que luego nos andan queriendo sacar. Estos... Ay, no. Alita de Pollo anda también por aquí. Gracias, hermanita, tú siempre aquí. Hermana Gigi, hola, otra vez, que me estoy echando un tamal con salsa. Ops, disparen los tamales, oigan. A ver, me tienes sin cenar, Jorge, aquí, saquen los tamales para verde, todos. Verde, rojo, de mole, de rajas, de un queso. Verdecito. Ay, tío, de mole. ¿Te gusta la torta de mole? De tamal, digo. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Dice, ¿quién dice? Mike Palas. Hermana, me vas a tener que echar un señor San Jerónimo, porque si no, morí del coraje con el chisme de la tarde, con este yabalí. Saludos, Arturo, con salsa. ¡Saludos! ¡Con salsa! ¡Señor San Jerónimo! ¿Conoces el señor San Jerónimo tú? No, ¿ese es un llamado a misa o qué? Ese no me lo conocía. No, es para despedir al difunto. Ah, no. El velorio de pueblo. No, ya velo. Ay, no voy a fiestas. Va puro menos... galloso. No voy ni a fiestas, ni a velorios. Yo aquí me la paso buscando chismes nada más. Mira, no convivo. Fíjate, imagínate que estás en una casa así de cualquier lugar. Está el muertito o muertita ahí. Ya llega la funeraria, ya nos vamos a llevar el cuerpo. Ajá. Y entonces, mientras van, ves que empiezan a quitar que las velas y todo, ¿no? Uh-huh. Las coronas y todo. Las flores, empiezan a sacar las flores, todo, pues hay que empezar a acomodar todo para llevárselo. Mientras está pasando eso, siempre va a haber la rezadora, la que se echa los rosarios y todo eso, que va a empezar. Señor San Jerónimo, de Dios fuiste enviado. Y oye, a lo lejos la parienta. Para librar las almas que están en pecado. Adiós, mis compadres. Adiós, mis amigos. Uy, cuando empieza así, tú, Arturo. Y así iban mencionando, adiós paparazzi. Sí. Ay, no te rías. Es real. Pues es que dices adiós paparazzi, yo soy el único, ya me estás. Pues tienes que pasar a despedirte. Ah, o sea, como que te cantan para que pases. Están nombrando. O sea, se cuenta, le dicen a la curandera, ahí está la de la tanda. ¡Adiós, doña Hilda! ¡La de las tanditas! ¡Doña Hilda! Ah, pero no es un rezo, o sea, es un canto popular. Es un canto para despedirlo, pero te hacen llorar, Arturo, bien feo. Pues yo estaría muerto de la risa, ¿eh? Imagínate que le dicen ¡adiós al Jorgito! ¡Con salsa! ¡Con salsa al Jorgito! Pues no manches, me daría risa. ¡Qué bueno que no me invitan! Un día te voy a invitar con mi parentela y ahí sí vas a llorar, vas a ver. Pero me va a ganar la risa, Jorge, ¿no? Porque no estoy yo acostumbrado a esas cosas. ¿Qué hago? Imagínate, me sacan a machetazos ahí la parentela. Cualquiera llora, entiéndemelo, cualquiera llora. Pero yo ni voy a conocer al difunto, nada más voy a ir ahí a acompañarte. Vale, hay unos que no sé ni, bueno, ahí les va. Te van o sea, vas de madre lloradora también. Ay, mira, dice Cari Moras, hoy pensé que era el Omar. ¿Ves, productora? Te dije que me pusiera los lentes para diferenciarme. Carla Briseño dice, ¿te pasa? Ay, hermana, pues anda aquí. Oye, ¿no ves? No, a ver, tú dime. A ver. Yo conocí al papá de Cristal, la cantante, una vez estuve platicando con él, bueno, varios platicamos con él, que estaba enfermo de cáncer en la garganta.
Entonces hablaba muy raro y era muy difícil para él hablar. Entonces no le, o sea, tratábamos de no forzarlo mucho, pero le gustaba platicar. Bueno, la siguiente vez que pues lo vi fue ya en un ataúd cuando murió el señor. Bueno, fuimos todos al velorio y todo. Ajá. Si tú ves la TV Notas de esa semana, pues la más llorona soy yo, ni la Cristal. ¿Sí? Tú eras de las rezadoras ahí. Tú pegándole al ataúd, no, señor. Por los cantos, y eso yo lloraba como Magdalena. Y luego me pusieron a cargar el ataúd. Y no, yo que estoy hora de mi lucha. Ay, no, Dios me ayudó. Yo le pedí a Dios que no se me caiga, que no se me caiga. Pero a mí se me figura que tú eres como la Chabelita, de esas que van y lloran y rezan y se saben todos los rezos. Ajá, y se avienta el novenario y llevas el atole. A mí te me figuras como de esas, Jorge. O sea, que sí eres muy... O sea, ya que tú... En poco se acaba el enshock y voy a empezar catecismo. En línea. Y de que te sabes todos los rezos y todo. Ah, porque iba a la iglesia, era monaguillo de la iglesia tú, y de coros. Estaba en coros. No, pues sí te sabes todos los rezos entonces, ¿no? A ver, ¿ahí quién está? Dice Gisé Nectli. Hola, hermana Gigi, te amo. Ay, gracias, hermanita, muchas gracias por estar aquí. A ver, ay, este es el mismo, ¿verdad? Sí, es el mismo. Es que no se están actualizando, quién sabe por qué. Mike Palas dice, ja, 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 ja. No, estás muy divertido, Mike. Aquí tus bufones. Cristina Hernández, hermanita, gracias por andar aquí. Ángelica Hernández. Ángelica Hernández, pobre Arturo, va a quedar traumado con esos gritos de la Gigi. No, si supiera, no, ustedes creen que desde ahorita, no, sí. Que se vaya acostumbrando. Sí, no. Dice. También Vero, ¿qué? Vero Clavijo, hola Gigi, saludos a productora 69. Saluditos, hermanita, gracias por estar aquí de madre riendo. Dice el Mike Palas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya vamos a search. ¿Nunca viste a Marlene Favela cómo desea en el Maleficio? Ay, no, mi esposa veía esa novela, pero híjole, no, yo por... ¿cómo decía? Dile, ¿cómo decía Beatriz? Y iba a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Oiga, bueno, pues vamos a empezar a platicar porque hay muchas cosas que contar en esta nochecita rica y vamos a empezar por Luis Miguel, porque ¿qué creen? Que Arturo Gallegos, que ya les digo que es paparazzi de los buenos, pues ¿a quién te encontraste, Arturo Gallegos, que tiene que ver con Luis Miguel y todo el tema? Pues mira, hace unas semanas me avisaron que estaba una fiesta en un antro de dos chavitos y yo la verdad es que... Un antro ahí más o menos. No, ¿o? Un antro nice ahí en el sur de la ciudad, ahí es de esos a donde tú vas, ahí mero, de esos a los... Donde nada más dejan entrar a puro mismo VIP. Ajá. Pero me dijeron que lo habían rentado y que lo habían cerrado para un evento particular. Entonces que si me interesaba y eran los hijos de Luis Miguel, están celebrando una fiesta, los dos. ¿Los dos? Miguel y Daniel. Entonces la verdad... Yo fui por curiosidad, porque la verdad no hay imágenes de ellos ahora ya de adolescentes, porque ya son todos unos adolescentes. Miguel tiene ya 17, está a un año de ser mayor de edad, y Daniel tiene 15, pero la verdad es que Daniel se ve más grande que Miguel. ¿A poco? ¿Más grande en qué? ¿En físicamente? Ajá, en estatura o... y todo se ve más grande. Miguel es un poco más normal, un chavo de 17 años, pero Daniel es alto. Hay uno que se ve bien delgadititito. ¿Él quién será? ¿El más chiquito? O sea, ¿Daniel? Daniel es delgado, pero es alto, muy alto. O sea, tiene una presencia muy, muy llamativa. Y Miguel pasa como cualquier chavito de su edad. O sea, no llama tanta la atención, pero obviamente al verlos, pues ya los reconoces y te das cuenta que son. Pero alguno, es que aquí, fíjate que en el InShock pasamos unas fotos hace también como dos semanas. Ajá. De que encontraron a Araceli con uno, no con los dos, con uno de los hijos de compra. Uh-huh. Andaban en la Hugo Boss y estuvieron compra y compra, pero nada más iba con uno. Creo yo, según me acuerdo, creo que era Daniel, el chico. Sí, vi esa nota. Y ese. Muy delgado y alto.
Al que te refieres es Daniel, que es alto, delgado, y de la cara es este, como, ¿cómo te puedo decir? Tiene cara como de baby face, les dicen a los chavitos, ya es que ahora está como muy de moda que los chavitos que están como muy baby face, ahí tiene su cara como de niño, pero muy finita. O sea, la verdad es que está muy finito. Y Miguel siento que se parece un poco más a entre el hermano de Araceli y Luis Miguel cuando era chico. O sea, pero la verdad es que yo no te podría decir a quién yo creo que se parece más. A Luis Miguel no se parece. No, la verdad es que no, ¿eh? O sea, porque de Luis Miguel tienes la imagen, pues a esa edad, él a los 17, que estaba haciendo la incondicional ya y eso, sus, sí, Sí, ¿no? andaba O sea, él como ya se veía más fuerte, más desarrollado. calcúrale. Hay que marcarle la mesa y decirle a los 17 que estaba grabando Luis ¿Qué Miguel, estaba ¿no? haciendo? Pero fíjate, hasta en eso, por ejemplo, Luis Miguel ya estaba más vivido. Ellos todavía se ven más niños, es lo que quiero que la gente me entienda, que ellos todavía tienen más el porte como de niños los dos. Y aunque Miguel es más grande, a mi parecer, Daniel se ve más grande. Porque la Pero fiesta era de Daniel. yo pensé que sí, o sea, es que yo no los he visto físicamente de la cara bien, porque obviamente las fotos salen, pero salen tapadas porque son menores de edad y así tiene que ser. Pero yo pensé, yo pensaba que cuando fueran grandes se iban a parecer a Luis Miguel, como por ejemplo Sergio Gallego, el hermano, Sí. que se parecía muchísimo a Luis Miguel de joven. Pero si te acuerdas, un poco más adolescente, Sergio, ¿te acuerdas cuando traía el pelo largo, que fueron las fotos que sacaron ya un poquito mayor? También como que entre que se parecía al papá, como que se parecía a Luis Miguel, pero esta última vez que lo agarraron en el aeropuerto, o sea, es Luis Miguel hasta en la voz. Nada más que está un poquito más chaparrito. Canta como Luis Miguel y habla como Luis Miguel Pues y dicen que canta mejor, que por eso lo mandó callar, así de no cante, ahí le va su mensualidad y vayas a encerrar para allá. estaba rete bien las rancheras, yo las oí, Sí, rete yo también escuché. Si te bien. acuerdas, bajaron todo, todo, todo. Él subió unos demos de él cantando y todo eso ya desapareció de la red. Porque Porque no decían que le gustó, se no, y enojó. pues también imagínate, más joven, fresco. Luis Miguel ya tiene que sus 50 y tantos, ¿no? Pero yo creo que el final, si hubieras él salido a la cantada, no, o sea, pues la gente sabe diferenciar quién es quién y ya, y Luis Miguel es Luis Miguel y nadie lo va a opacar Sí. ya. Es la falta como de, o más bien como querer ser el único en la parentela, me imagino, ¿no? Sí, y también de no apoyarlo, de no tener que estar pidiendo favores para el hermano, o sea, tener que empezar la carrera del hermano y Luis Miguel ha dicho, no, mejor, ah, lo bajo de la red y ya, vete para allá con el doctor. Dale. Oye, pero bueno, rentaron este lugar y quién lo, o sea, la fiesta era de Araceli Arámbula, de toda la No, familia. la fiesta a mí me comentaron que estaba a nombre de Daniel. La verdad no sé si era su cumpleaños o hizo una fiesta con sus amiguitos de la escuela, pero había puro chamaquito, o sea, no había adultos. Yo, por ejemplo, ese día no vi a Araceli, que me supongo que estaba adentro, o no sé si ya los mande solos de antro y ya no sea la primera vez que van a, pues que salen ellos como de tipo antro y me comentaron que el dueño es un amigo de ella y que les hizo el favor de como, oye, para que no los tengas en tu casa, que se vengan para acá y que aquí estén. Y pues aquí hay todos los servicios, no están los meseros, pues tampoco creo que les hayan servido alcohol, o no sé, porque yo no estaba adentro, pero la fiesta fue en un antro y Pero estaban los no dos. haciendo desfiguros ni nada de eso, o sea, como cuando invitas a tus amigos a tu fiesta, me imagino, ¿no? ¿Qué Normal. crees que, por ejemplo, en ese aspecto también siento que son muy diferentes porque a Miguel, sí, por ejemplo, lo vi con cigarro en mano, más con los amigos como más. Como más en bolita cuando estás entre chamacos, ¿no? Así pues más como echando relajo. Y a Daniel, lo que me sorprendió mucho es que lo vi mucho, pero con chamacas. Salía, las abrazaba, las recibía. El chamaco. Muy, muy, muy coqueto. Y a Miguel lo vi más como en plan de echar relajo, que también me imagino que para ellos es complicado porque como no los dejan salir tanto, por lo mismo de que los cuidan, de que les protegen las identidades. Ay, ahora ya sé. Como ese día Miguel, pues se destrampa, ¿no? O sea, él andaba echando cotorreo y el Daniel más vivo que nos salió para las chamacas. Ahí sí lo vi más Luis Miguel a él, fíjate. Y Algo la le chama. trajeron al Sí, papá. la verdad es que sí. Y se ve que le gusta pues andar ahí de canijo con las chamacas, porque vi muchas, muchas, muchas También la edad, chamaquitas. tú.
Sí, qué bueno que se diviertan, porque también imagínate qué feo que todo el tiempo los tengan encerrados. Al final del día tienen que vivir su vida también. Nunca van a dejar de ser hijos de quien son. Pues nada más que se Pero cuiden. tienen que acoplar y los tienen que cuidar bien, ¿no? Sí, pero ahorita, como tú dices, ya están más para arriba, o sea, ya están más de ser adultos que ya de ser unos niños. Cuando fueron niños, la verdad es que los cuidaron muy bien, solo salieron donde Araceli quiso. No tenemos imágenes de ellos, notas de que daban lata a la escuela, ni de que eran mal portados. Pero ahorita que ya son adolescentes, la verdad es, pues mira, yo conseguí imágenes de ellos. Cada vez se van a cuidar menos, cada vez van a salir más, cada vez los vamos a poder más. O sea, obviamente ahorita pues no les platicamos porque no podemos pasar las imágenes como tal. Pero si no, pues estaríamos haciendo un comparativo. No, mira, tiene la nariz de Luis Miguel, tiene los ojos de la mamá, se parece a la abuelita, se parece al tío. O sea, a la familia Por de. ejemplo, aquí está, obviamente les tapamos, ¿no? Ajá. Sí, se las queremos mostrar para que vean que ya salen más la historia de que, pues ya como cualquier chamaco, andan en antros, andan con chamacas, andan con el cigarrito. Obviamente les protegemos la identidad, pero se las damos. Mira, ve ahí cómo está Daniel. Ese es Daniel. Él es Daniel. Velo cómo está trenzado. Pues qué suerte, Y Daniel. ahí está recibiendo a una chica que llegó ese día a su fiesta. La fiesta, te digo que a mí me dijeron que era de él, que estaba a nombre de él. Y por el apellido es que les brincó a la gente y me dijeron, oye, ¿no te interesa? Y yo dije, ah, pues sí, la verdad yo fui, yo sabía que no pueden salir las fotos, pero por Ajá. yo también tener registrados a los hijos de Luis Miguel, porque ya está, por ejemplo, Miguel está a nada de ser mayor de edad. Ya las Sí, imágenes que consigamos de él. Pues sí, ya se las podremos mostrar y ahí sí ya hacer un comparativo de a quién se parece, de cómo es, si está delgado, porque a lo mejor tú te los encuentras en la calle y ni idea tienes, ¿eh? Y son los pero hijos de Luis además, Miguel. hasta por historia, digo, siempre es bueno tener algo de material, pues de su juventud, ¿no? En algún momento van a ser adultos. Y pues hay que poder hablar de ellos, cómo Sí, eran. tener esas imágenes de archivo, pues es como las que ahora salen cuando eran niños, pues se pueden Mira. mostrar. Ese es Daniel. Ahí está ¿Cuál? Daniel. Mira, el de negro, el que está de frente. El de cabello corto. El de cabello corto es Daniel. Si te das cuenta un poquito de sus rasgos, sí se parece como. Yo le veo un parecido, ¿sabes con quién? Con el hermano, con Alejandro. ¿No, no se te Ándale, hace? ¿Verdad Alejandro. que sí? Y el del cabello largo es un amiguito. Sí, pues te digo que estaba lleno de chamacos. No sé si era su salida de la escuela, si era un cumpleaños de alguno de ellos. La verdad que por las fechas no investigué si algún cumpleaños de ellos. ¿Mande? Algún cumpleaños sería, me imagino, Ajá, ¿no? porque la verdad es que fue bastante gente y Daniel salía muy educado por ellos y los pasaba al lugar y cuando alguien se retiraba salía, los acompañaba, estaba con los papás, o sea, muchos papás iban a recoger a los chamacos O sea, y bien cuidado lo que sea de cada quien. mira, por ejemplo, esa que estamos viendo, justo el que tiene el sello en la cara es Miguel. Los otros dos son sus amiguitos, pero ahí justo salieron como a echarse un cigarrín porque adentro no se podía. Y Pero pues está bien. sí son muy diferentes, ¿no? Físicamente. Sí, te digo que sí. O sea, la verdad es que yo creo que entre ellos. A ver, porque pues no. Obvio no se ve claro, pero con lo que se alcanza a ver sí son muy diferentes uno del Entre otro. ellos, yo siento que no se parecen, ¿eh? Por ejemplo, siento que Miguel. Se parece más a Luis Miguel cuando se traía su pelito largo de la de Ya Nunca Más, ¿te acuerdas? De Ya Nunca Más. Como que él trae ese look, pero también siento que se parece al tío. Tiene rasgos como del tío, del hermano de Oye, pero Araceli. Leonardo era guapísimo, no sé ahorita cómo esté, pero estaba bien guapo y bien grandote y bien varonil. Sí, pues es que son de allá del norte, ¿no? Así grandotes. Y por ¡Oh, ejemplo. échenme alcohol, hermano! Ya te estás jugoseando al tío. Espérate, deja, terminamos de contar. Yo sigue contando mientras yo recuerdo. Mientras tú fantaseas, Pero es que estaba bien bueno lo que sea de cada quien, ¿eh? pero siento que Miguel está como más chiquito de complexión, o sea, como que todavía no da ese estirón. Y Daniel, aunque es más chico, siento Ah. que él ya como que embarneció, ¿no? Pues. Así como. Pues es que hay veces que los chamacos crecen más. Mira ahí quiénes son. Ese es Daniel, no, ese es un amiguito. Y Miguel es el que está en medio de los dos. Porque si te das cuenta, ahí como que se hicieron hacia atrás, como más escondiditos, como que querían echar su cigarrito y platicar. Y ahí es Miguel y es el de en medio. Es el que está en las imágenes que ustedes están viendo, es el que está en medio.
si te das cuenta, se le puede como distinguir un poquito la sonrisa, o sea, las orejas, el pelito que lo trae, como te digo, como Luis Miguel. Entonces yo creo que se parece entre Luis Miguel y el tío Leonardo. Pero ahorita están adolescentes, o sea, siento que también todavía no se terminan de, ¿cómo se dice? Como de embarnecer. Gente. Ajá, como que todavía no han embarnecido. Yo los vi y los dos todavía se ven niños. Pero se ven felices, o sea, se ven unos niños felices y que libres y contentos. La verdad es que sí, porque fíjate que a mí eso fue lo que me sorprendió mucho, porque, o sea, no tenían que estar como con un adulto para comportarse. Ellos, pues, no se sabían que los estábamos viendo. La verdad, súper educados. Te digo que Daniel salía por cualquier invitado, lo acompañaba cuando salía, saludaban todos los papás. Miguel igual, con Miguel andaba con un grupito de dos chamacos. O sea, él no andaba con su hermano, él andaba con dos chamaquillos. Y aunque era la fiesta de Daniel, o sea, él también disfrutando en lo suyo. Ya ves que uno cuando tiene un hermano, luego ya ni convives tanto con ellos, ¿no? Entonces, claro. Yo siento que, como es lo que te decía, que como no salen tanto sin protección, pues estaban como muy desplayados, pero muy sanos. O sea, no tomando, no no relajientos así mal, que ya ves que luego los... ni prepotentes, que eso es otra cosa. O sea, la verdad, muy, muy bien educados. Porque luego cuando se saben hijos de, y tú sabes, son súper prepotentes, perdón, súper arrogantes, mal educados, tratan mal a la gente de servicio. Por ejemplo, Daniel en un momento salió la gente que traía la comida y ayudándoles a subirlo al carro, no teniendo por qué hacerlo. O sea, y la verdad es que ahí te das cuenta de la educación que tienen, que son súper bien portados, muy acomedidos, se veían felices, no se veían presionados. También otra cosa que quiero contarles es que no se veían con miedo, escondiéndose de que los vieran. La verdad es que ellos disfrutando, y eso a mí me gustó mucho. Y dime, a lo mejor tuviste algo, seguramente me imagino pudieran tener seguridad, a lo mejor como civiles o algo. La verdad es que no, yo no vi ninguna seguridad, o sea, sabía cuál era su carro y traían un chofer, pero el chofer estaba en el carro, nunca se acercó, nunca si ellos salían se le acercaban. Yo los vi a ellos solos, normales, o sea, súper tranquilos. Te digo que tampoco los vi con ningún adulto, no vi si estaba el tío, no vi si estaba Araceli. Y eso me gustó mucho porque significa que están empezando a tener una seguridad que no les, o sea, no se van a tener que estar escondiendo, que uno podría creer de tanto que los cuidó Araceli, que escóndanse, que no los vean, cuídense de que no les tomen fotos. Y la verdad es que me gustó mucho verlos así de tranquilos. Mira, pues aquí tienes un videito. A ver, vamos a verlo. Estoy medio ciego. Déjalo hacer más grande, espérame. Omar, no lo veo, estoy ciego. Espérenme, ahí estoy. ¿Te me fuiste, Jorgito? No, sí vieron, es que no sé por qué se fue el sonido mientras pasaba el video, pero ¿qué vimos en el video? Porque yo los vi como muy, muy amistosos con todo mundo.
Sí, pues vimos unas imágenes donde están saliendo a dejar a sus amiguitos, a los que ya se retiraban, porque la fiesta fue más o menos entre las, ¿qué te diré? Como entre las 5 de la tarde y terminó más o menos como a la 1 de la mañana. Yo creo que se lo rentaron como una tardeada, ¿te acuerdas? ¿Te tocó las tardeadas? Que eran más temprano, que eran en antros, ¿Por pero qué como a qué hora estabas ahí? Más o menos a esa hora, ahí en ahí ese son más o menos como las 10 de la noche. Que seguía llegando gente, porque seguían llegando, entonces salía Daniel y Miguel y lo recibía. En estas entonces imágenes. duraría como hasta las 12 de la noche, ¿no? Más o menos Sí, yo. más o menos que ya se retiraron, porque es lo que te digo, o sea, como era una fiesta más de chavitos, pues tampoco se iban a poner a alcoholizarse. Mira, si te das cuenta, ese es un antro, está aquí en el sur, en una plaza. Si lo conoces, es como un No, cantabar. yo no lo conozco. ¿Has ido ahí a echar gorgoro? No. Pero es que no sé cuál es. Se ¿Cómo? llama The One, The Stage One, creo que se llama. Está al lado del Ay, no. Cambalache en Escenaria. ¿No lo Ay, conoces? no, no la fregues. Yo iba al Ah, esos ya Butterfly. no existen. Tú ibas cuando estaba la. ¿Cómo se llama la que estaba ahí en Escenaria? El Cuevón y esos, ¿no? Ya, creo que ya son loncherías. Ya son estacionamiento. Ya es un estacionamiento de que No la quebró. friegues, que voy a conocer eso. ¿Cómo voy a ir si es para puro escuincle? No, No, oye. es como un cantabar, es como un o sea, de noche es más como antro, pero de día creo que también funciona como cantabar. Entonces, pues ahí vas y te echas tus canciones y pues te echas unos alcoholitos. Yo creo que para los chamacos, pues lo único que no es que no había alcohol, porque también eso es otra cosa, La verdad es que yo no vi a ningún chamaco tomado, ni que saliera con cervecita, ni con vaso de alcohol, la verdad es que nada, Te digo que salió una persona que traía como Mira ahí comida. quién está. Ahí es Daniel, que está saliendo a dejar a unos de sus invitados. No, es que el Omar sí para que no viera, ¿eh? Lo veo bien chiquito. Si quieres nada, Omar. Si quieres, nos lo imaginamos. Omar, ¿qué quieres que haga? Lo de. Ah, es que estás tú de técnico, ¿ah? No. No te digo, pues tú quieres también hacer mucho con poco. No, Lo la vamos describiendo, ¿no? Así, a señas y a mímica. Pero ya más o menos vimos cómo es la vida nocturna de estos muchachitos. Ya empiezan con su vida nocturna, la verdad es que qué bueno que están echando relajo como cualquier chamaco de su edad, sanos, bien portados, y también les queríamos platicar cómo son para que ustedes se vayan dando una idea de, pues ahí también hay alguna puntada que ya le quiere escribir a Araceli, suegra de México o algo, pues ya. Ya cuando estén más grandes, ¿no? Ahorita hay mucha Bueno, maña. sí, sí tienes Ya. razón, sí, no. Unos 3, 4, 5 años. Miguel está a uno. 5 años. Ahorita están ocupados. Miguel está a uno, o sea, ya Miguel está a punto de brincar la frontera y ya ser mayor de edad. Y Daniel tiene 15 años, entonces ese sí espérenlo. Faltan tres, espérense. Sí, espérense. Déjenlos ahorita que termine la escuela. Pero sí van a ser de los solteros más codiciados, júralo. Sí, no, y luego imagínatelos a los dos echando relajo ahí con puras chamacas ahí a su alrededor y todo. Va a estar bueno cuando ya después salgan más a la vida pública. Esos chamacos, a ver qué tal nos salen, si nos salen como el papá. Imagina, cada O cuando semana vamos a. empiecen a hablar las pestes del papá, en algún momento van a También, estar, en algún ya momento cuando sean libres para ellos contar lo que a ellos les parezca, ¿no? van a. Claro. O ellos ir a cobrar la lana también. El Miguel está un año, ¿eh? Hay que decirle. Hay varios milloncitos ahí guardados. Oye, Miguel, ahí hay una lana. Si ocupas algo, te llevamos allá a donde está tu Ay, lana, mira ¿eh? qué listo. A ver, vamos a leer mensajes. ¿Quién anda por ahí? Dicen, ¿qué dice Alicia Villa? Teresa Sánchez. ¿Qué dice? Querida. Querida, hola, buenas noches, hermanita. ¿Quieres que yo los lea? Léelos. Pónganmelos, pónganmelos, producción. Ahí Cari está. Mora Soul 7. Ja, 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 ja. Bertiz Velázquez, la Gigi de técnico. No, Para la que Gigi vean de que técnico. yo le hago a muchas cosas. Pa'l cableado nos fallaste, Teresa Sánchez, Basti, besos. Ahí está. Leti Andrade, Raven Oli, hermanita. Ah, se anda saludando entre ellas y nos están pelando, Ya. ellas traen su Oigan, aquí relajo. estamos, no sean feas de modo. Ay, Intégrenos. Soy la chiquis, que abra lista de espera y empiecen a facturar. No, hermana, eso es lo que estamos diciendo. Espérense, todavía están chamacos.
nada más lista de espera, pero todavía no la pasen. No, apúntense, sí váyanse formando, pero nosotros les avisamos cuando liberemos la fila. Cari Mora Soul, Arturo Gallegos, qué buen contenido y linda voz. Ah, mira, tú diciéndome antes que voz de claxon de microbusero, y aquí hubo, aquí ya. ¿Ya viste? Ya les gustó. Les no, gustó pues, la voz. Para todo. Talita, mi sobrina está igualita a mí, hasta parece que la tuve yo cuando estaba chiquilla. Siempre me decían qué linda su bebé. Y yo, no, es mi hija, es mi sobrina, pero está zurrada a mí. Ja, 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 ja. Le da mucha risa que la sobrina. Me pasa con la productora. Ay, qué guapa su hija, le dije. Pues le digo, no soy su hija, soy su sobrina. Somos siamesas, dile. Son las siamesas que se casaron. Las siamesas que se casaron. ¿Cómo le van a hacer ahí? Tú dime. A ver. Ay, no. Es que una es fea, es muy morbosa, ¿eh? Leti Andrade dice, buenas, buenas. Guapetones, gracias, hermanita. Gracias, gracias. Bien, a quien no sepa de qué hablamos. Resulta que hay dos siamesas. Bueno. Pues sí, una siamesa, ¿no? Una siamesa, unas, son dos. O sea, ah, bueno, sí. Unas gemelas, que son muy famosas en Estados Unidos. Bueno, hay que para empezar, mira, todo mi respeto para ellas, Arturo. Sí. ¿Cómo será esa vida, te imaginas? Uno se queja que porque... cuando me duele el brazo, me duele la pierna, que si no estoy viendo bien, que si ay, el pescuezo me lo torcí, no dormí bien, uno se queja de cada tarugada, de verdad, en buena onda. Oigan, hermanitas, miren, una, yo creo que las han visto, pero si no, una es como su físico un poquito más normal a lo que conocemos, porque se le ve que tiene como más movimiento de su cuerpo en general, de la cabeza, del cuello y de todo. La otra, básicamente, se ve como una cabecita pegada aquí al lado. Pero te dice que la otra chica, pobrecita, o sea, tiene que estar, es una sola postura, Arturo. Ni siquiera puede voltear hacia el lado izquierdo. Deja de eso. Es un solo para echar pasión. ¿Qué sí, es que es todo, o sea, es que es todo. Miren, bueno, ellas son así, ya están grandes, no sé cuántos años tendrán, 30, yo creo, más o menos. Más de 30, ¿no? Pónganle 30, 30, no sé cuántos tengan. Pero una de ellas, la que tiene más movimiento, llamémoslo así, se casó, tiene su novio, que su novio creo que es médico, algo así. Ajá. Y bastante, aparte, guapetón y todo. Era su enfermero, era la persona que las cuidaba. Ah, bueno. El listote, pues, míralo. Mira qué listo, se enamoró de la más alta, digamos. De bueno, la más funcional. O más funcional también puede ser. Ay, no, pero la otra muchachita me da una tristeza. Ay, no, una cosa, pobrecita. Bueno, pues se casaron, hicieron la boda normal y todo normal. Pero todo mundo, en las redes, todo el mundo pregunta, ¿y ahora qué sigue? O sea, porque a ver, están las dos. Ajá. Bailaron el vals, ¿no? El primer baile de ellos, de los novios. Obviamente la que está del lado izquierdo, pues pone su brazo así y la otra pone así y lo abraza del cuello. Empiezan a bailar los tres muy románticos. Pero el novio se empieza a besuquear con la novia. Y la otra chica, pues ahí tiene que estar, o sea, no hay de otra, ahí tiene que estar. Ni siquiera se puede voltear así de no los pelos. Nada, yo creo que lo más que puede hacer la pobre es cerrar los ojos, Arturo. O sea, sí. Lo más que pudiera hacer, ni taparse los oídos, nada, o sea, bueno. Pero lo que toda la gente preguntaba en las redes después de la boda era, ¿y la noche de bodas? ¿Y qué va a pasar? Porque una es la esposa, pero la otra es la cuñada. Sí, y luego imagínate la incomodidad, participas, tiras un besito, te haces para un lado, te tapas, porque nada más una mano, cada una tenía entendido que cada una puede mover una mano, comparten de la cintura para abajo, cada una tiene su propio corazón y su propio cerebro, por lo que leí,
Pero es como tú dices, o sea, imagínate la incomodidad de participo, no te puedes hacer a un lado. O sea, también ahí la persona que se casó con ella, pues siento que sí tiene como pues, algún tipo de fetiche raro, ¿no? Porque... Pues es que yo no sé si sea fetiche raro o es que te tienes que adaptar, es tu vida. No, pero la persona que se casó con ella, o sea, pues ellas nacieron así. O sea, pero el chavo este, pues también con qué intención, ¿no? Pero o sea, no creo que ande buscando siamesas por el mundo. O sea, pues le ganó el amor, yo creo, ¿no? O sea... O la soledad, ¿no? También... Porque, pues, pero también tienen derecho, o sea. Sí, claro. Pero lo como... que dice la gente, y si ahora la otra chica se quiere casar, la que quedó soltera. Y aparte, pues eso, ¿no? Está consensuado, la tomaron en cuenta, sí, o sea, sí, como dices, ¿no? Y no viste otros que son siameses, pero uno es gay y el otro no, ¿no has visto a esos? Ay, no, tú. Ese está más cañón, porque ahí sí también. ¿Está peor? Pese cómo comparte la pasión o todo. No, pues ahí le tenemos que entrar a todo. Te voy a mandar la foto donde se está besando con el novio y el hermano está así todo enojado haciéndose para atrás. ¡Sáquese para allá! No, pero bueno, hasta el beso no hay problema, pues está bien. Pues el que te no empiece a hacer piojito de repente y dices, ¿ahora yo qué? El problema puede venir después. Ay, no, hermanitas, pero qué historias tan terribles. Que me da gusto... Porque finalmente están haciendo una vida lo más normal posible. Lo más normal que se pueda, sí. Que se lo merecen también, obviamente. Pero, ay, no, pero, pues hay muchas preguntas que todos nos hacemos. Y no nada más por morbo, sino por, ya, si te pones ya serio a analizarlo. Sí, por funcionalidad. De dormir en la noche, Arturo. Sí, o sea, y por funcionalidad, ¿no? O sea, tener que estar durmiendo ahí con el cuñado, sus ronquidos o... Ay, o no, que le apeste las patas y nada más la que le ama lo aguanta, ¿no? Ay, no, muchas cosas, pobrecitas, hermanos, pobrecitas, toda la gente que pasa por estas situaciones de vida. O si se quiere embarazar, ¿cómo le hacen? ¿Podrán? Se pueden embarazar las dos. Dicen que sí se pueden embarazar y que incluso... hay muchas posibilidades de que tengan hijos sin ese problema. Uh-huh. Pero al final, pues se tienen que embarazar juntas. Porque también leí que, por ejemplo, los canijos les hicieron pagar doble de sus estudios, como si fueran dos personas diferentes, y a la hora de contratarlas nada más quieren pagar un sueldo. Dos títulos. Y para contratarlas les quieren pagar un sueldo. ¡Ah, mira! ¡Estás de la fregada! ¡Ay, no! Sí, no. O sea, todo ha de ser muy complicado para ellas, pero hay que darle seguimiento a ver cómo va avanzando esa historia, ¿no? Se oye interesante. Una entrevista con los tres debe ser una cosa espectacular. Sí, si les pudieras preguntar absolutamente todo y todo lo contestarán, con el respeto que se merecen, obviamente, uh-huh. Pero para aprender también, porque son temas que sinceramente de repente nos da morbo, de repente nos da risa, de repente nos da curiosidad, lo que tú quieras, pero porque no sabemos y no nos imaginamos, o sea, bueno, ahí te va, para dormir, por ejemplo, yo, yo casi no puedo dormir boca arriba, ¿no? O sea, o me volteo a un lado o me volteo para el otro, no hay de otro, ¿no? Para poder dormir bien. Imagínate si tienes a una persona pegada a tu cuerpo todo el tiempo, a otra persona, ¿cómo te volteas? O que se entretenga. ¿En qué momento te volteas para no despertarla o... Ay, no, o no aplastarla también, ¿no? O no aplastarla, o tienen que dormir todo el tiempo así. Ahora, si una tiene un montón de sueño y la otra no tiene sueño... La otra quiere echar pata. O la otra quiere estar de romántica con el otro. Ay, no, hermanita, no, pobrecita, no, qué horror. Vamos a leer sus mensajes, a ver ustedes qué opinan, pero no, debe ser una cosa. Ay, no, yo ni me quejo de cómo estoy de vírola, como quiera. Imagínate otra y ahí pegada a la cabeza y también, pero que el otro fuera sordo. Ay, no, pero que... Ay, no, por él. No. Ay, no. Talita dice, y cuando se enojan, hace una enojada con el hombre y la otra no. Ay, pues sí, hermanita. No, y luego, fíjate. Y luego que la le otra dije... La otra estar de platicona, risa y risa, y la otra bien enojada. Y la otra diciéndole, ya, perdónalo, ya, míralo, velo cómo está sufriendo por ti, ¿no? Mira.
Dice Leti Andrade, ay Dios, la otra hermana viendo todo, bueno, lo justo es que el esposo les dé a las dos. No, hermana, tú también. Estamos diciendo que consensuado. Pues si a la hermana le gusta, pues bueno, pues ya nos toca a las dos, ya que, pues no. Pues sí, pues pero, ya disfrútalo, ¿no? Pero si no te gusta el cuñado. Es que eso es otra cosa, imagínate, lo puede acusar de abuso, pues es un solo cuerpo, ¿cómo le hace? No, pero ahí no lo podrá acusar, ya saben. Que le hagan como la matrícula, ¿no? Un contrato previo en estas situaciones, ¿no? Es sí, porque sí tienen identidades diferentes, o sea, cada una tiene su acta, no te digo que les cobraron la escuela aparte, los canijos. Pero me refiero que hagan un convenio de hasta dónde puede, hasta dónde, o a lo mejor en el convenio dice que no pueden tener sexo. No, pues entonces que lo dejen ir con las cariñosas, entonces también pobre del marido, nada. Bueno, y ¿no? Si ellas quieren. Pues que vayan todos a los cariñosos, ¿no? Mira, dice Rino 0381, la Gigi y la Philip pegadas. Amanece la Philip adolorida todas las mañanas, pero gozona. ¿Saben que tú eres el mañoso, ya viste? Ay, pues yo le voy a decir, oye, Philip, pues hoy otra vez me toca. Soy pasiva. Ya ni modo. Tú nada más disfruta y no hables, ¿no? Cierra los ojos. Dice Lupita Tello, Gigi, saluda a mi hija Grecia, tiene 9 años, dice que solo no cante, siempre te vemos. Grecia, hermana, con salsa, te mando besitos, Grecia, qué bonito nombre. Ay, no. Dice Bertis Velázquez, y la Gigi ni con una sola cabeza encuentra chacal, sigue sola. Imagínese con dos. Ay, no. Dos gritonas ahí. Dos gritonas. Ay, no. Ahí hasta voy a soñar, no sea feo. Ya vas a tener pesadillas con tu otra Gigi aquí, ¿no? Ay, no. La Jorgiña y la Gigi, las dos personalidades, ¿no? Ay, no. Dice, ¿esto ya lo pusimos o qué? Ya. Ya. ¿Quieres que lo lea? Muñeca morbosa. ¿Cómo le van a hacer cuando echen pasión? Los guaguis tendrán doble orgasmo cuando les chupe las sheshes y si les dan por Detroit y una sola como perro, échenme alcohol. No, hermana, ya se fueron de ustedes, ya se están fantaseando ustedes. Ay, no sean feas. Hay una que culpa tiene. Ya te vinieron a contar aquí todo. Dice Cari Mora Soul, Gigi, lo tuyo es tener dos, hermana. Ay, no, tío. Oye, imagínate si hubieran sido unas mujeres siamesas y unos hombres siameses que se enamoraran. No, pues ahí sí, como le hace. Es otro tema, ¿o no? Pues sí, ya más complicado, ¿no? Ay, Dios mío. Como el twister, que el de acá le guste al de acá y así cruzado, ¿no? O sea, se ponen su juego del twister para echar pasión, ¿no? pero ¿cómo es que la gente ahora sí que se adapta? Nos adaptamos los seres humanos a vivir con lo que... Pues no, es lo que tú estás diciendo, nosotros quejándonos luego por tonterías y gente que realmente le no que sufre, porque pues no creemos que estén sufriendo, pero que les cueste trabajo. Yo creo pues, que ya todo. No lo sufren porque nunca supieron cómo era vivir así. Sí, pero exacto. Me imagino que sí deben de tener sus ratos, sus momentos en que dicen que cómo será o cómo hubiera sido si hubiéramos nacido separadas, ¿no? Como cualquier gemela. Pues mira, la de Tex dice Gigi y su otra Gigi pegada y el Fernan mandándolos a volar a las dos. ¡A las dos! ¡Ay, no seas así! ¿Tú crees que mi Fernan me hubiera aceptado con otra pegada a mí? Dice Ada Madrina, Gigi, canten una de Pimpinela. Ahora, ya nos vieron como el dueto Pimpinela. Échale, tú te la sabes. Arturo. No, pues esas no son de mis tiempos. Yo de Cristian Castro para acá, de Pimpinela. Bueno, no, chiquillo, ahí te ves bien traqueteado. Ay, cálmate tú, y más traqueteado que... Nos vemos de la generación. Más traqueteado que quién. No, a si ver, estoy... Estoy en mis 40 y qué óvole ahí, mira. Ay, bueno, tampoco Belinda no eres. No, o sea, no soy un chamaco, pero pues tampoco estoy tan...
¿no? Traqueteado, como dices. Dice Andrea Núñez, imagínate que una fuera malvada y otra buena, qué mello. Ay, pues no dudes que así sea, ¿verdad? Nada más por molestar a la otra, ¿va? Un carácter que la otra, claro. Ay, hermanitas, ustedes peor que una. Dice Guadalupe Castillo. Guadalupe Castillo, cuando nacen así son personas que en otras vidas fueron enemigos y hasta en esta vida la última oportunidad de sanar la relación. Eso lo explican los que hacen regresiones a vidas pasadas. No, ay, pero imagínate. No la fregues, yo ya no voy a tener enemigos. Perdónenme, sí. Enemigos, los amo. Ay. Imagínate, en tu otra vida con el Gustavo aquí. Ay, no, aquí y acá. Aquí en el, aquí te cabría. Ay, no sé. No, pero si, si nacemos el Gustavo y yo, va a nacer aquí, pero parado. Como perico. Mira, como el Roque, así. Ay, no, sí, no, sí. Diciéndote, esa es mi exclusiva. No fue tuya, fue mía. Ay, no. Oigan, hermanita, bueno, vamos a cambiar de tema. Y fíjense nada más que también Arturo, ahí nos vas a platicar algo de un famoso que no paga la pensión, dices. Ay, mi Jorgito, es que ahorita. ¿No ha de tener dinero o no ha de tener trabajo? Pues yo creo que más bien se está haciendo pato. Fíjate cómo son los casos que hay actores que quieren ver a sus hijos y que quieren pagar, y hay otros que aunque tengan dinero y trabajo y estén vigentes, pues la verdad es que no les importa. Y es el caso de Matías Noboa, que ahorita está muy sonado, está... Matías Noboa, yo nunca doy con eso. Mira, es un actor que ahorita está protagónico de Televisa, él se dio a conocer en TV Azteca, es un actor argentino que, pues la verdad, sí, sí es conocido. Está con Michelle Renaud. El que trae a la esposa, ¿no? Que son bien pleiteros y escandalosos. Que ya ves que primero lo negaron, que primero que no andaban, y luego que empezaron a andar en una novela. Uh-huh. Ahí se conocieron que Michelle Renaud, protagonista que tiene, protagonista que se lo hace su novio. Anduvo de novia con Danilo Carrera, con Osvaldo Benavides, y el último, pues, protagónico fue Matías Noboa. Guapo, también hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí, pues, o sea, también ahí es abusada la chamaca. Y está joven, está bien, ¿no? Y está guapa también ella. A mí me cayeron gordos el par. Ajá. Cuando la llegada al aeropuerto, ¿te acuerdas que ya se estaba rumorando que estaba embarazada? Ajá. Y hicieron todo un escándalo, ¿te acuerdas que ella traía la gorra hasta acá? Y no veía. Sí. Ay, ya, no, y diciendo. La choqué por su culpa. No, ay, y empujando a los compañeros y de ridícula, o sea, ridícula, y también, y como tú dices, o sea, ni siquiera tú los tienes así que sean William Levy o Sebastián, pues, Rulli, ¿no? Mira, y no es jalada, sincero, yo me los puedo topar ahorita aquí afuera y no sé quiénes son. O sea, no, yo si andas entiendo, volteando a ver al Matías Noboa, sí, no, sí, o sí. Sea, tú lo voy a ver y voy a ver, ay, cosita. Pero no sé cómo se llame ni a qué se dedique, no. O sea, sí, no los tienes tan ubicados. Yo no los ubico, los ubico por nombre, como Michelle, pues, uh-huh. pero de esa gente que físicamente no te la grabas, ¿sabes? No, qué? Y tampoco es que sean los súper protagónicos, ni que sean los meros, okay, meros. Que hayan tenido un gran éxito, pues, ¿no? Ajá, sí, sí, o sea, no te acuerdas de algún personaje bueno de ellos ni nada. Entonces ella se embaraza, y van a tener un chamaco, primero lo negaron, ya ves todo el show que hicieron en el aeropuerto, y nos enteramos con documentos. Que ya nació el hijo, ¿no? No, no, ella todavía está embarazada. Ella tiene un hijo de un matrimonio que tuvo. Okay. Y él justamente tiene un hijo también como de unos 10 años más o menos, que es del que es deudor alimentario. Ah. A ver, vamos a ver los papeles para descubrir qué es lo que no ha pagado o qué. Ay, sí, sí, y se los vamos platicando. Me da una curiosidad eso de... A ver, vamos a ponerlo, ¿eh? Yo soy la que está en los controles. El máster. ¿O no? ¿Quieres que lo lea yo? A ver, léele. Dice, el pago de la cantidad de 2,096,848.88 pesos por concepto de gastos de pensión alimenticia a favor del menor de edad. Y que a hoy, ay, ¿qué dice? Y que la hoy actora ha pagado. Y que la hoy actora 17, ha pagado
desde el año 2017 hasta la fecha que prevé la demanda, cantidad que deberá ser depositada en el número de cuenta, y viene el número de cuenta que tapamos por seguridad, con clave interbancaria número de la institución bancaria Banco Azteca, a nombre de la hoy actora, en términos del artículo 308, 311 y 311 ter del Código Civil de la Ciudad de México. La cantidad que debe y se le está requiriendo es de 2,096,848 pesos al día de hoy. O sea, no la friegues. O Así sea, es. Arturo, no ha pagado Dime. Este señor Matías Noboa 2,987,000 Casi 3 millones de pesos. Desde el 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 6 años. Ajá, porque... 6 años, pero de un solo hijo. Solo tuvo un hijo con la también actriz María Magán, que es la persona que le está demandando el pago. Ella también es actriz, no sé si tengamos imágenes de ella. Que no. es el primer... Él ha estado casado dos veces. Primero estuvo casado con María Magán, que es una actriz de TV Azteca, y ella, es, ella es la que le está requiriendo. Después se casó con otra actriz, que no tuvo hijos ni nada, la dejó, una de Telemundo, que salió en El Señor de los Cielos con ella, ahorita te investigo el nombre, pero es la primera con la que tuvo el hijo. Y desde el 2017 es que él no se ha hecho responsable de, pues, de las obligaciones que tiene con su niño. Ahora entiendo, porque tenemos otro papel... Ajá. Donde, oigan, hermanita, son fregadera. Digo, que de repente se retrase un papá, y eso yo ya lo veo muy delicado. Mira, yo entiendo perfectamente que hay veces que no te sale trabajo. Yo entiendo que a veces te pagan poco. Yo puedo entender lo que quieras, pero al final, no tengas trabajo de lo que te dedicas. Te estén pagando poco, lo que sea. El niño come, el niño se enferma. Todos los días. El niño todo, o sea, el niño no puede parar su vida. Yo entiendo, a lo mejor no te quieren dar trabajo o no te ha salido trabajo como actor o como locutor o como lo que sea. Pues ni modo, si tengo que lavar carros, me voy a dedicar a lavar carros todo el día. No tengo otra opción, pero le tengo que dar de comer a mi hijo. Sí, porque los niños no nada más van a comer el día que pues en una quincena te sobraron los 2,000 pesitos y ahí se los doy. Los niños comen diario, viven diario, sí, no, van a la escuela. Que digas, el día que tenga dinero comes bien, mijito. No, y aparte dejan la ropa bien rápido porque crecen, o sea, tienes que estar al pendiente todos los días de tus hijos. Y es lo que estábamos diciendo, otros casos que quieren estar cerca de sus niños. Y el que está en facultad, o sea, ahorita por lo que sea va a ser protagónico en una telenovela en Televisa. Y pues no creo que le paguen poco, o sea, no va a salir de Árbol 3 o ahí de extra. Cuando protagonizas, pues es una lana, ¿no? Tengo entendido que le están pidiendo alrededor de 40,000 pesos mensuales, que me imagino que si le están pidiendo eso es porque demostraron que esa cantidad la puede pagar, ¿no? Es que, mira, eso también te lo quería comentar como hace ratito del caso de Patricio Cabezud. Aquí no es lo que tú quieras o puedas dar, es lo que un juez determina a base de un estudio socioeconómico. Y es lo, yo escuchaba de que dice lo de Patricio Cabezud. No, es que da 2,600. No es lo que él quiera o pueda dar, es lo que un juez fija. Él hace un estudio socioeconómico y como tú estás diciendo, a lo mejor ahorita el señor no tiene un trabajo fijo. Se le asigna tal cantidad. Mira, aquí está el documento. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Dice, de dicho convenio se estipula en su cláusula novena que el hoy demandado se obliga a pagar de manera mensual la cantidad de 40,000 pesos, con un aumento porcentual derivado de lo establecido en el Índice Nacional de Precios al Consumidor a favor de mi menor a partir de la final del convenio, de la firma, del convenio, hasta la presentación de la hoy demanda. O sea, le fijaron 40,000 pesos mensuales que no ha cumplido. Van a ir aumentando, que me imagino cada año será cuando aumentan, de poquito, pero va aumentando. Y que no ha cumplido desde el 2017 y es la deuda que tiene de casi 3 millones de pesos. Y que sí coincide, ¿eh? Ahorita hice la cuenta. sí sale. Sí, o sea, estos meses. Y tampoco es una cantidad descabellada, o sea, 40,000 pesos es una cantidad
normal, o sea, no, porque luego también eso es otra cosa, la gente cree que los actores y para la gente que se dedica al medio. Para alguien que ha sido protagónico o es protagónico constantemente de telenovelas, creo que está bastante bien. Aparte, las televisoras les ayudan con estas cosas, o sea, no los desprotegen. Tenemos otro documento también donde una de las televisoras se deslinda, que dice, oye, aquí no ha trabajado desde tal fecha, cuando trabajó, porque lo que hacen en los juzgados es que van a donde ha trabajado. Oye, TV Azteca, aquí trabajó de tal fecha a tal fecha, y ahí le piden. ¿Qué se mete la televisora? Lo que tiene que hacer es retener el dinero, ¿no? Exactamente. El juez lo que busca es de dónde sacar para el menor. Mira, este dice, lo voy a leer de acá porque aquí está muy chiquito porque nuestro técnico falló. Ay, me echas habladas. Dice, por medio de la presente escrito, acudo a rendir el informe solicitado a medio del oficio número en los siguientes términos. De nueva cuenta se informa a este juzgado que Matías Novoa Burgos dejó de prestar servicios para esta sociedad desde el año 2017, que coincide que dejó de pagar la manutención. Ajá. Dice, por lo que debido al tiempo transcurrido esta sociedad no cuenta con la información solicitada. Lo que se refiere a este documento es que una televisora, no sabemos cuál, presentó que él desde el 2017 no labora ni colabora para ellos y que mientras estuvieron ellos ayudaron al juez con todo lo que tenían, pero él desde el 2017 ya no trabajaba con ellos. Dice, asimismo, y como ya se informó anteriormente en los archivos electrónicos de la empresa, se encontró que el ciudadano Matías Novoa Burgos recibió durante el año 2017 la cantidad de 2,081,961 pesos, sin saber más allá de eso. Por lo antes expuesto usted, juez, atentamente pido se sirva. Único, tercer por informado en tiempo y forma a la solicitud en el oficio de referencia para todos los efectos legales a los que haya lugar. O sea, la televisora dice, aquí trabajó hasta esta fecha, le pagamos esta cantidad y pues lo descubrimos. Y él no pagó nada, esa es la realidad. Ajá, y ya pues nosotros no sabemos, pero, o sea, también las televisoras ya se deslindan porque pues ya no trabaja ahí y coincide también, como dices, en que fue cuando hizo su cambio a Televisa y empezó a trabajar de protagónico en Televisa. Lo que hizo el juzgado es buscar de donde pudiera, a ver dónde ha trabajado, vamos a preguntar. Si me imagino una obra de teatro, todo, a todo el mundo le mandarán el oficio. Claro, pero a lo que voy, que al final, sí, ponle que haya recibido esa cantidad de dinero en 2017, pues ahí dice que desde 2017 no paga. Y coincide con la cantidad también, o sea que hasta el día de hoy se le ha acumulado. Con ese único pago que tuvo en el 2017. En 2017 pudo haberse puesto al corriente, por lo menos, ¿no? Sí, y lo dejó de pagar. Y es como lo que estamos platicando, o sea, ahorita va a volver a ser papá, o sea, anda tan despreocupado. Ese es el tema, o sea, no le dan a un niño, pero sí andan noviando, que en el noviazgo, pues gastas. Y sí andas embarazando más personas. Pero el otro niño ya se te olvidó, o te vale gorro, o dices después, o me puede esperar, o la señora tiene dinero que ella pague y luego yo se lo regreso. O sea, ¿cuál es el tema? Está muy mal. Yo pensé, Arturo, que era, no sé, 3 meses, 4 meses de retraso, o como Luis Miguel, que eran 2 años, pero 7, ya salió peor. No, y teniendo trabajo, porque, o sea, es lo que decimos, fuera un actor que estuviera desempleado, pues lo entenderíamos, o la gente lo entendería, o la misma autoridad lo entendería y a lo mejor le ajusta la cantidad, ¿no? Pero, o sea, pues así por andar de canijo, porque se casó después y ahorita se juntó con esta otra chica, o sea, él anda como si anduviera de soltero y sin responsabilidades, ¿no? Y yo sola como perra. Y estos haciendo hijos por donde sea. A ver, este que dice ya para terminar. Este te lo leo, dice Gómez Magán María José, que es la persona que demanda. Ajá. Promoviendo en representación de mi menor hijo, señalado. Ay, es María José Magán, la actriz también, ¿no? Sí, sí, también es actriz, con ella tuvo al hijo al que no le pasa pensión. Dice, como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y el boletín judicial y para recibir todo tipo de documentos, incluso los de índole personal. Los estados de este juzgado autorizado por los mismos en efectos, el licenciado, y dice el nombre del licenciado, con cédula profesional, su número de cédula, con registro ante los tribunales de justicia de la Ciudad de México, con número de folio, viene el número de folio, y si también para los mismos efectos, bueno, viene el nombre de sus abogados,
Ante usted, con el debido respeto, comparezco para exponer lo siguiente, que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, 940, 941, 42 y 43 y demás correlativos y aplicables al Código de Procedimiento Civil para la Ciudad de México vigente, vengo a interponer incidente por incumplimiento de convenio celebrado el día 14 de noviembre del 2012 en contra del ciudadano Matías Novoas Burgos, quien puede ser notificado a juicio en el domicilio ubicado, y pues viene el domicilio que, donde puede ser notificado él, del cual se exige el cumplimiento de los siguientes. Y pues es lo que pide, que el convenio que tenían desde el 2012 lo dejó de respetar en el 2017, y es la demanda que pone María José Marán. No, esto ahí sí creo que ya es no querer darle a tu hijo lo que le tienes que dar. Oye, ¿sí? Desde el 2012 pleito, yo creo que me lo estuvo pagando, en 2017 ya deja de pagar cuando ya tenían un convenio, ya vamos en 2024, hermanas. Y no han pagado la fecha, ¿eh? 2 millones y casi 3 millones son hasta el 2023, yo creo. No, pues en fecha que transcurre, o sea, ponle que esto haya sido la última, porque también tú sabes que, pues no todos los días ni todos los meses tienen actualización en los juicios, pero cuando le llegue la cantidad al día que lo quiera resolver, porque nosotros lo estamos comentando hoy, pero lo puede querer resolver hasta el 2025, 26 o nunca. Pero no también se supone que si no pagas durante X tiempo no es cárcel, dicen. ¿O es para unos o no para otros? No entiendo yo esa parte. Pues es que esa es la parte en la que esta chica ha de estar desesperada, que dice, ¿por qué a otros por menos los encarcelan? O pues fíjate, acuérdate, el mismo Luis Miguel, le dijeron que le iban a quitar los pasaportes si no se ponía a mano, y sus abogados. Los shows que vino a dar a México. Ni entrar ni salir a México porque le querían retirar el pasaporte, siendo quien es, y dobló las manos. Y por ejemplo, no sé si a él ya se le olvidó o si él conviva con su hijo y ya cree que con eso, que no tiene que dar, porque esto es un convenio en un juzgado, o sea, no es como que ya no quiero, como que yo le doy al niño, como que yo le compré su ropita, aquí tú no puedes hacer lo que tú quieras, esto es lo que dictó un juez. Es lo que tiene que ser y tu responsabilidad, punto. Y si tú llegas a un acuerdo con la mamá, pues quitas la demanda, la retiras, pero esta demanda está vigente, o sea, está en los juzgados, entonces a ver qué contesta cuando lo veamos. O sea, tú no lo conoces, pero yo cuando lo vea le voy a preguntar. Oye, Jorgito tiene la duda. No, porque, o sea, es lo que estamos diciendo. Está rehaciendo su vida. También que la chamaca esta se cuide porque... No, y está bien que rehaga su vida y tenga, si quiere, 30 hijos, que los tenga, muy su rollo. Pero si tienes 30, si tienes 20 o tienes 2, come. A mantenerlos. Y tienes que darles... Hay cosas que sí las puedes como alargar, ¿no? A lo mejor, como decimos, la ropita, a lo mejor le puedes ir estirando y que la vaya aguantando. Pero comer y medicamentos, estudios, doctores y estudios, eso tiene que seguir. Eso ya es un gasto forzoso. Que lo de la salud, ni siquiera sabes cuándo te va a llegar y a qué nivel. No, y también lo que estamos diciendo, ¿no? Siempre también cargarle la mano a la mamá, no se vale, porque también... No se vale, porque también la pobre mujer, quién sabe qué tanto andaría haciendo. Está bien el niño, no le hace falta nada, pues ya me hago güey un ratito, pero pues ya se hizo güey 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ya 7 años y embarazando otro, y que también Michelle Renaud se dé cuenta dónde se está metiendo, porque ahorita todo es jijiji, jajaja, hay mucho amor, al rato a lo mejor le aplica la misma, ¿no? Qué horror, qué horror. No, pues estamos muy mal, muy fregados. Oye, ahí se me fue el motor, ¿no? ¡Dime! ¿Qué va a cantar? ¿Ya quieres cantar? Oye, Arturo. Dime. ¿Qué sabes de Patricio Cabezud? ¿Sí es real que no daba la manutención en algún momento o siempre la ha dado? Pues es que mira, volvemos a lo mismo. La gente cree que tú como papá, pues de repente te sobraron 2,000 pesos y pues ahí los avientas para el chamaco. Las cantidades y los tiempos los fija un juez. Si él no hubiera dado, el juez le hubiera quitado las visitas. Lo que había pasado es que el juez le había otorgado las visitas, pero la esposa nunca los llevó. Por eso es lo que pasó hace una semana, que salió llorando ella diciendo que le querían tumbar la puerta, porque la ley se hizo presente de, oye, tienes 78 visitas sin traer a las niñas. ¿Qué está pasando? ¿Están bien? ¿Están vivas? ¿Siguen viviendo en México? ¿Ya las sacaste de aquí? Porque nunca dio una explicación. Tienen el derecho a ver a su padre.
Pero porque él estaba cumpliendo. Cumple, tiene más derecho. Porque es lo que te digo, no es lo que uno quiera, no es lo que ahí te va sobrando. He escuchado a mucha gente que no sabe qué dice. Es que nada más quiere dar 2,600. No, no es lo que él quiera ni pueda, es lo que un juez le otorgue. Y entonces, es al revés, por ejemplo, con Luis Miguel, que de cada niño son no sé cuántos miles de dólares. Ajá. Y la gente se queja, ¡ay, tantísimo dinero! Es abusiva de Araceli. Pero porque un juez fijó. Es que depende de ahora sí, de cómo es el del sapo es la pedrada. Si a ti te tocó un padre millonario que gana millones, pues le corresponde por derecho al hijo cierta cantidad de dinero. Si te tocó un padre que es a lo mejor obrero, que gana el sueldo mínimo, también le van a poner una pensión bajísima de acuerdo a su posibilidad, y lamentablemente el niño pues va a andar sufriendo y batallando económicamente, pero pues así es la vida, pues ¿cómo? Porque un juez lo que dice es, a ver, el señor Luis Miguel genera para él en su vida 100 millones de dólares, ¿no? Entonces los niños tendrían que tener una vida adecuada, vivan con él o no, a lo que el papá genera. Es bien sencillo, no a lo que genera el papá y la mamá, eso es otra cosa. El papá tiene sus propios... Y después le hacen también el cálculo a la mamá, ¿no? El estudio socioeconómico. Pero el juez determina. Obviamente, ¿tú crees que si a Patricio Cabezud le ponen 300,000 pesos por niño, pues de dónde? Si a lo mejor ni su patrimonio vale eso, ¿no? Claro. Porque no sabemos desde cuándo se dedica, cuánto cobra. Tú sabes que este medio también es bien volátil. Les puede ir muy bien, pero pueden pasar mucho tiempo sin trabajar. Entonces, un juez determinó que le tocaban esos 2,600 pesos, y tan él cumplía que él se presentaba, porque no se los llevaban. Acuérdate, como con Julián Gil, que es un centro de visitas que está ahí en por Reforma, que ahí es a donde los llevan, y la señora 78 veces no asistió. Entonces el juez dijo, oye, ¿qué está pasando? Quiero ver a las niñas, ¿están bien? ¿Están vivas? Porque nosotros podemos especular muchas cosas, pero el juez es el que determina, están afectadas, necesito verlas. Y entonces él cumplía hasta esta semana, que todo dio un giro con lo de ella, que salió a decir que el juez le estaba obligando. Y de repente, eso es otra cosa, sale una orden de aprehensión. Para ver una orden de aprehensión, creo yo, tiene que haber una acusación primero, ¿no? Tiene que haber un juicio. Claro. ¿Tú te enteraste? Tiene una serie de peritajes y de estudios y de todo. Dicen que el estudio, que el peritaje que presentaron, que era privado, o que fue privado, igual que con las Hoffman, ¿no? Ya sabemos. Pero para un peritaje privado tuvo que haber primero una acusación. Claro. ¿Y de dónde salió la acusación? ¿Quién lo acusa? Porque yo escuché que ella dijo, no, mis hijas, las hijas no tienen voz jurídica para ellas ir a un juzgado a... No, o sea, pues está muy raro. Al final ella. Ahora, hay otro tema que es bien importante. La tarde lo hablé. Según la información que tenemos, no sé si tú tengas otra, la juez que autorizó todo esto, les voy a decir cómo se llama, es la juez, espérenme, aquí lo tengo, Cristina Espinosa Rosselló. Ajá. Ok. En la tarde yo hablaba de eso, de que, fíjate, en la tarde ya habíamos descubierto que si en realidad, en efecto, es esta la juez que determinó que Patricio Cabezud abusó de sus dos hijas y que merece la cárcel, el reclusorio Oriente, esta juez tiene algunos temas que tienen que ver con corrupción, supuestamente. Por lo menos eso es lo que dice en internet, porque habla de que estuvo involucrada en un caso de un testamento, de una herencia, que falsificaron, que le mostraron todas las falsificaciones, firmas, papeles, todo lo del señor que había muerto, todo lo falsificaron. Y que ella, teniendo todas las pruebas, dijo, no, es válido lo que están diciendo la otra parte. Y dejó sin su herencia a la viejita, a la esposa, del señor que murió de 80 y tantos años, la viejita. La dejó, según esto, la historia que cuentan ahí, la dejó así. Que intentaron sacarla del puesto y ella metió un renombramiento, una solicitud, todo como un juicio,
para que la regresaran ahí. Ok. Y ahora nos estamos enterando, hermanitas, fíjense nada más, que hay otro tema que dice aquí. Esto fue el 23 de agosto del 2017. ¿Ok? Dice, exigen destitución de juezas que promovieron alienación parental, que es lo que se supone que pudiera manejarse en el tema de Jenny Hoffman, ¿no? Dice, mujeres se manifiestan en juzgados de la Ciudad de México. Y ahí les va. Organizaciones de mujeres exigieron al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la destitución de las juezas Cristina Espinosa Rosselló y Silvia Araceli García Lara por no proteger el interés superior de la infancia ni los derechos de las mujeres en los casos de guarda y custodia donde se presume violencia sexual infantil. Dice, la mañana de ayer, mujeres y representantes de organizaciones como la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, ADIVAC, el Centro de Apoyo a las Mujeres Margarita Magón, Justicia Pro Persona Vereda Temis y Reguilete Instituto de Investigación y Estudio para la Atención de la Violencia hacia Niños y Niñas y Adolescentes, dice, se manifestaron y denunciaron el actuar irresponsable de las juezas Espinosa Rosselló y García Lara, titulares de los juzgados décimo y undécimo de lo familiar, quienes revisaron el expediente del caso de Mireya, bueno, ahí viene el nombre, la mujer que presuntamente se suicidó junto con sus tres hijos después de que las juezas concluyeran que falseó la imputación de abuso sexual contra dos de sus hijos. Oigan, hermanitas, esto es una cosa gravísima, espantosa. No, no puede ser. No puede ser. Dice que en 2017 encontraron el cuerpo de esta señora y de sus hijas gemelas. Ay, de 6 años. Ay, no. No puede ser. Dice, las juzgadoras alegaron que los dos menores de edad hicieron una acusación falsa, manipulados por Mireya, y determinaron que eran víctimas de alienación parental. Ay, no, 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 ya. Oigan, hermanitos, miren, yo creo que esas cosas, por supuesto, que deben de pasar. Creo que lo hemos visto, ¿verdad? Creo que sí debe de pasar. Pero también tienen que ponerse las pilas los jueces. Las personas de las fiscalías que investigan, los expertos, los profesionistas, para analizar bien a las personas. Vete a toser, te va a ahogar. Ay, no, ¿para qué quieren? No vaya a ser el diablo. Oigan, pero ¿por qué no, si alguien llega a denunciar este tipo de cosas? Yo creo que lo primero que tendrían que hacer es estudiar tanto a la mamá como a los niños o las niñas víctimas, ver si hay algo de por medio como esto de la alienación parental o si van, no sé, asustados o amenazados o cualquier tipo de situación, para posteriormente, ya cuando confirmen que son unas personas capaces y que están diciendo verdad y que están manejándose totalmente bien, sin presión de nada, que ya puedan ir procediendo a lo que sigue, ¿no? Que sería la denuncia y seguiría la orden de aprehensión, todo lo que tienen que hacer. Pero no sé tú qué opinas, Arturo, pero yo creo que eso de que llegan, demandan una mujer y ya por eso van y encarcelan a un hombre y ya después investigamos, a mí se me hace terrible eso, se me hace que es una cosa espantosa. Y en este caso de esta mujer que se quitó la vida junto con sus hijas, primero le creen y después ya le dicen que es una mentirosa. No, y mira, Jorgito, me gustaría explicarle a la gente lo de la alienación parental, porque se oye como muy raro. Te voy a explicar qué es. Es cuando los niños, con la parte que viven, porque obviamente tienen que vivir con alguno de los dos padres en lo que se resuelve el caso, les dicen: tu papá no te quiere, tu papá te abandonó, tu papá nos dejó por otra, tu papá no va a pagar la pensión, tu papá
no te quiere ver, nos abandonó por tu culpa. Entonces, sin ser agresivos, los empiezan a alinear a los niños para que cuando vayan al Manipula. juzgado, entonces digan, no, pues es que mi papá no me quiere, es que mi papá nos abandonó. Entonces, la parte con la que viven los alinea sin decirles, cuando vayas al juez tienes que decir que tu papá te pegaba, porque hay peritos especializados y lo descubren muy rápido. La alineación parental es esto, que de repente estamos comiendo y tu papá no te quiso venir a ver, ¿eh? Tu papá no se va. Entonces les empiezan a hacer creer a los niños que es su culpa el que el papá que se fue o el divorcio se haya ido. Y eso es a lo que se refieren con la alineación parental, que es peligrosísimo porque tú le dejas sembrado un odio al niño que él no tiene. El odio se lo tiene entre adultos. Y en este caso, pues tú vas en el día a día, le vas haciendo creer que eres tú el problema. Y es bien feo, es bien peligroso esas cosas de la Y se alineación parental. empiezan a creer que efectivamente el papá no los quiere, Exacto. el papá no les da, el papá los deja plantados, el papá es un ogro, el papá, tú no te acuerdas, pero cuando era chiquito un día te Ajá. pegó y yo me tuve que meter y a mí también me pegó. O sea, es manipulación a fin de cuentas contra un niño que no está padre y no es sano ni Y ni obviamente ni para la pareja ni para los niños, menos para los niños. ya cuando van al juzgado, les creen porque ya lo comentan muy natural, porque son años y años y años de que escuchan eso. Claro. Entonces, como los niños son muy inocentes, es lo que absorben. Entonces, en este caso, la verdad es que es lo contrario, ¿no? Un padre que estaba cumpliendo, un padre que se estaba presentando. Tú acuérdate, Patricio Cabezud se presentaba a los juzgados, se presentaba a todo. Y de repente le sacan una orden de aprehensión. A mí Pues también se me hizo. todavía, Arturo, ahora que salió el video de esta señora Áurea llorando y Ajá. todo. Todavía el otro día salió Patricio a dar entrevista y a decir su postura sobre eso y a aclarar por qué había dicho todo eso. Obviamente ahorita ya ni asoman las narices porque pues se lo van a llevar así de fácil, se lo Le van a va llevar. a pasar como Héctor Parra, que por querer cumplir con las autoridades, ya estando adentro, ¿quién ve por ti? Ya estás No, ¿quién te adentro. saca? ¿No? Y ¿No? mientras son peras o son manzanas, ya Héctor lleva casi, bueno, 3 años, ya Y lleva. lo que gastas. Y luego imagínate que le diga, no, perdón, señor, usted era inocente, porque esa es otra cosa que la gente no entiende. Ahorita ya Héctor Parra tiene una sentencia, pero hasta hace poco es el proceso. Tú te avientas el proceso adentro. Entre que sí y entre que no, tú estás encarcelado. Claro. Y eso también es injusto, porque, o sea, imagínate que aquí en este caso que estamos hablando, Patricio Cabezud salga inocente. Los años que esté en la cárcel, ¿quién se los paga? ¿Cómo los repones de no ver a tus hijas? Porque esa es otra cosa. No se dan cuenta que el daño es para las niñas. Él es su papá, iba a ser su Es el papá mayor daño. toda la vida. Y si Ahora. fuera real, Arturo, el padre es lo peor que pudieron haberse encontrado, es bien válido que los alejen de sus padres, ¿verdad? Del padre o Sí, de la madre. claro, pues del Es peligro. válido, pero no se vale que les metas cosas, no se vale que les cambies la historia, no se vale que engañes, nada más por fregarte a tu ex. ¿No? Mira, aquí hay algo muy raro. Vamos a irnos cronológicamente. Primero ella lo demandó el puro divorcio. ¿Estamos? Sí. Después le demandó la pensión alimenticia. ¿Tú crees que si desde un principio ella hubiera estado enterada de un abuso, no hubiera sido es la causa del divorcio, es la causa de que no los dejes ver, desde un principio no hubieras tenido que meter ninguna de las otras demandas? Esa sola demanda justifica todas las otras, que te quieras divorciar, que no lo quieras ver, que no le dejes ver a las niñas, hasta fácil se la pones. No se las voy a presentar porque para mí él es su agresor. Claro. Y hubiera tenido toda la razón. Aquí lo raro, y es como pasó en el caso de Héctor Parra, ¿por qué las cosas no tienen una cronología lógica? Desde un principio lo hubiera dicho. Porque después de 3 años vienes a decir que hubo abuso. Lo mismo que con Héctor, después de no sé cuántos años ya dije que le hizo y le hizo y le hizo, pero fui a la revista TV Notas. Y con peritajes privados, también no hay que Y con peritajes perder privados, eso de vista, claro. porque eso es bien peligroso, porque entonces ahora cualquiera, en un supuesto,
pues te fabrica un delito, te fabrica un peritaje y adiós, gracias. Eso es lo que creo que todos estamos abogando. Si el señor, como tú dices, es culpable, que le caiga todo el peso de la ley y que ahí se quede los años que se tenga que quedar. Pero a mí sí me brinca. Yo, por ejemplo, soy papá. Yo no me imagino que alguien mínimamente tocara a mis hijos. O sea, yo daría la vida por ellos. Así te lo digo. No me importaría. Yo me imagino que si tú te enteraras de algo así tan terrible, tú no dirías... Bueno, conozco al de TV Notas y conozco al de... Le voy a ir a contar a Jorgito Carvajal. ¿Con quién iré? Ay, le voy a decir a ver con quién. Ajá. ¿Tú harías eso, Arturo, sinceramente? No, o sea, yo te juro, o sea, no quiero decir qué haría porque, o sea... No, pero lejos de violencia y de eso, ¿autoridades o medios? No, autoridades. Y si no, yo veo que no avanza, yo veo cómo le hago. O sea, es que tus hijos... Yo creo que es lo peor que le puede pasar a un niño, fíjate. Claro. Algo así. Un padre. Sí, o sea, no hay peor violencia, yo me quiero imaginar que esa. Porque imagínate, pobre niño, entonces no estás seguro con nadie. ¿No? O sea, si tus agresores son tu propia familia, ¿en dónde estaría seguro el niño? Y obviamente, pues sería lo primero que quisieras hacer, proteger a tus hijos. Claro. No pedirle pensión, no enojarte porque da 2,600... No llevarlo 78 veces a las visitas y tú desacatar también, porque estamos perdiendo de vista que ella ha desacatado también las órdenes de un juez y nadie dice nada de eso. Y también te acuerdas que en el video dijo que según Patricio dice que no tiene dinero, pero si su familia tiene mucho dinero, a ver, tú puedes tener a tu familia que sea multimillonaria, sí, pero si tú, papá de los niños, no tiene... Pues tú no tienes, punto. Qué pena, pues tu familia podrá tener los millones que quieran, tú no los tienes. ¿Qué tiene que ver la familia ahí? Es un tema de ellos dos y un tema que involucra nada más a sus hijos. Pero aquí se me hace, o sea, yo veo como querer aprovecharse de que si la familia tiene la familia de Patricio, entonces ¿por qué no le dan para que le dé a ella? No, y o sea, es lo que decimos. Escalarlo ya a un abuso de este tipo del que están diciendo ahora, ya es otra cosa totalmente diferente. O sea, no hay dinero que lo pague, no hay pensión que alcance, porque tú te imaginas, en el dado caso que fuera cierto, el daño que tuvieran las niñas. No. O sea, y que apenas ahorita ella como mamá lo esté viendo, porque tú, Jorge, te lo digo yo, tú viviendo con tus hijos, te das cuenta, trae un granito de más, ya trae un chipote que se pegó y no me quiere decir, ya le hicieron algo en la escuela y viene triste, uno se da cuenta en el día a día. Ah, mira Arturo, no, a mí no me gusta hacer esos comparativos, pero es la realidad, yo no puedo entenderte a ti en el tema de niños, porque yo no tengo, pero yo comparo con mi Roque, ¿no? Uh-huh. O sea, yo me doy cuenta si Roque se siente mal. Si no quiere comer, si se está rasque, algo trae en la piel. Si lo llevé a cortar el cabello, a bañar y todo eso, y está extraño. Lo rozaron o lo lastimaron. Algo le hicieron ahí, no lo trataron bien. Si regresa muy contento, ay, se la pasó increíble, seguramente conoció muchos perritos y anduvo bien contento. Tú te das cuenta, con un perrito, imagínate con un niño que lo conoces al 1,000% y que te puede decir si se siente mal, ¿sabes? Claro. Entonces, la verdad ahí sí está muy raro, ¿no? Es bien difícil fijar una postura porque yo como papá, hombre, te podría decir, también cuando un papá se hace güey, uno se da cuenta, uno tiene amigos que tienen hijos y les vale y ahí los dejan y pues ellos sabrán, ¿no? Uno cuando es papá responsable también te das cuenta, o sea, lo difícil que es el día a día, el como tú dices, no hay chamba, no está saliendo... Pero mi hijo tiene que comer hoy. Ya uno no, ya uno con una marucha ni un atún ahí anda pateando un bote. No comes y no tienes para comer hoy ni mañana, pues te aguantará. Pero el chamaco. Pero el niño no. Y mira, te quería comentar en el caso de Patricio Cabezud, lo último que supimos de él, lo más nuevecito que esto, estoy seguro que no ha salido en ningún lado, es que sus amigos, y por amigos quiero que me entiendan, amigos famosos y del medio que tiene, están haciendo una campaña a favor de ayudarlo, que también, qué padre que los amigos que realmente lo conocen sí den la cara, porque también mucha gente en estos casos se esconde, te da la espalda, y si es gente que convivió contigo y saben cómo tratabas a tus hijas, pues pueden dar testimonio por ti, ¿no? Entonces,
te quiero leer un mensaje que está circulando entre los puros amigos, okay, para que veamos cómo está la situación. Dice, amigos y compañeros de Patricio Cabezud, te estamos enviando este mensaje porque conoces por lo que está pasando Patricio en estos momentos y sabes de su inocencia. Necesitamos de tu apoyo. Es muy importante en estos momentos ejercer presión social. La unión hace la fuerza. Para que exista un juicio justo, no están diciendo para que, como somos famosos, nos creas. Están queriendo ayudar por un juicio justo. Exacto. Porque luego también la gente va a decir, ustedes, como es famoso, no. Un juicio justo. Pero no termina ahí. Pato estaba a punto de poder ver a sus hijas por vías legales. Hizo todo lo que dictaba la ley y ahora ocurre este golpe bajo. Pedimos de tu ayuda con lo siguiente. Sube un video, texto, foto, con texto a Instagram de preferencia o cualquiera de tus redes sociales en apoyo este martes 2 de abril a las 7 a.m. puntualmente para que se inicie el día con este llamado social. El mensaje central sería el siguiente junto con los hashtags. Yo te conozco, yo sé quién eres y yo te apoyo. Basta de infancia destruida. Juicios, bueno, estos son hashtag, hashtag juicios justos igualitarios, uh-huh, hashtag justicia para Patricio Cabezud. Si quieres agregar alguna otra opinión a favor, será bienvenida. Para que algún cambio positivo se pueda generar en cualquier aspecto o rubro, siempre es necesario de la unión y la voz de muchos. Nunca sabemos en qué momento lo podemos necesitar. Hoy por él, mañana por ti, por nuestro país o por quien sea que lo necesite. Si al igual que nosotros conoces a alguien preocupado por esta situación y crees que se pueda sumar al apoyo, por favor comparte este mensaje para que se sume. Gracias infinitas. Es una campaña que sus amigos están haciendo y me parece excelente. Claro. Decirlo, juicio justo, no créanle a Pato. Eso es lo más importante. El hashtag juicio justo, qué bueno, ojalá y logre justicia. También que aprendan de los errores jurídicos que se han cometido en otros casos para que no cometan los errores jurídicos y no pise la cárcel. Como decimos, si es culpable, que lleve su juicio como lo tenga que llevar, pero hasta que lo dictamine un juez, porque también al hacerlo mediático... Pero que lo dictamine un juez que sea derecho, que no sea mañoso, corrupto y demás. Eso también. Porque ya lo vimos también en el caso de Héctor Parra. Ya juez y magistrados y todo que tú quieras. Y cuando salieron las mentadas pruebas, todos nos quedamos, ¿eso era? ¿En serio eso era? Yo no les creo. Y no cometer errores pequeños que se van a hacer una bola de nieve hasta que concluya en que sea algo injusto. Ahorita esto que están haciendo los amigos, la verdad me parece excelente. Qué bueno, porque también mucha gente se esconde en estos casos. O sea, ve pobre Héctor Parra, en un principio era mucha gente y después se van quitando. Está bien, ¿no? No tiene uno por qué comprometerse con ninguna causa. Pero en este caso, Patricio Cabezud es alguien muy querido en el medio, tú lo sabes, es alguien muy conocido, que ha trabajado en muchos lados, que ha sembrado en muchos años muchas amistades y la verdad me parece excelente que sus amigos estén, pues, o ayudándole de la forma que se puede, también sin caer en un apoyo desmedido de amigo. Creo que eso es muy sencillo y no caes en nada, simplemente estás cayendo en la defensa para quien lo merezca y que, como dice ahí, ahorita puede ser Patricio Cabezud, puede ser Héctor Parra. Mañana no sabemos si sea alguno de nosotros. Entonces, que nos vayamos acostumbrando a tener un juicio justo todos. Unirnos para pedir juicios justos, no nada más esperarnos a que ya me tocó a mí o ay, mira la... sigue. Ajá, claro. O que te lo fabriquen, ¿no? Con algún despecho, o sea, que sepan que los estamos viendo para que ejerzan la justicia, como tú dijiste ahorita, ya sabemos quién es la juez, ya sabemos que también trae ahí sus temas, podemos seguir investigando y es un modo de ayudar a juicios justos, no a que se haga lo que uno quiere. ¿Quién es culpable y quién no? Ahí ni ya. Nos corresponde ni nos corresponderá nunca. Obviamente damos nuestra opinión porque son temas públicos, son temas de farándula, pero creo que ahorita sí, fíjate, hoy hablamos de puros juicios, o sea... Hoy no hay de otra, puro mañoso. Sí, o sea, con Luis Miguel, y de todos los ámbitos, de todos los niveles socioeconómicos, Luis Miguel, Patricio Cabezud, ¿cuál fue el otro del que hablamos? De Matías Noboa, o sea... Noboa. En todos los ámbitos, de todos los... con violencia, sin violencia, de desatendidos, o sea... Pero ya hay que bajarle y hay que ser más responsables en todo. Ya para la otra semana te voy a traer algo ya de romances o algo. Más divertido. Sí, porque si no, me va,
me vas a tener metido allá en el reclusorio norte, no manches, ahí pasando comida a las... No, no, no manches, no. Carmen y Oscar Ávila, mira, pusieron el hashtag un juicio justo para Héctor Parra. Sí, hermano, para Héctor, para Patricio, para todo mundo, hermanitos. Dice Lourdes Sáenz, no al fanatismo, sí por una impartición de justicia justa para todos. Exactamente. Exacto. Porque al final eso nos va a beneficiar a todos. No se trata de que queramos que sacar de la cárcel a Héctor Parra o que no metan a Patricio Cabezud. Simplemente, quien se tenga que quedar en la cárcel, que se quede. Y quien no, pues que esté afuera, pero que sea justo y que los niños no la paguen por culpa de los adultos que hacen cada tontería. Dice Marina Baños, es terrible la justicia mexicana. Primero hay que investigar cuánta corrupción inimaginable. Es que sí, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar con su participación, con no dejar que los jueces hagan sus tricuñuelas. Si sabemos de algo es investigarlos, exponérselos para que, como dices tú, también no caer en la fabricación de delitos, que ahorita eso está bien peligroso. Es que es horrible para todos. Y sí, todos, para todos en general. Todos. Qué horror. Dice, a ver, Elizabeth. ¿Te lo echas o me lo echo yo? Tú. Dice Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez. Si no lo veamos como casos aislados, que no se puede pasar, pero aquí estamos. Sí, claro. Esa es la idea también de que nosotros se los expongamos a ustedes. Imagínense si ellos que son famosos y tienen un poco más de acceso, aunque sea a que se voltee a ver su caso, pues uno como pobre mortal, Jorgito, al rato que aquí me piden la pensión, no. Que te hablen a ti. Oye, no supiste, debes de haber sabido de un compañero fotógrafo de hace tiempo, que yo lo dejé de ver, que andábamos ahí en la bola, en todo, y lo dejé de ver mucho tiempo, dije, pues ya se va a dedicar a otra cosa, ¿no? Ya ves que luego uno cambia. Uh-huh. Y un día sí, alguien me encontré, uno de los amigos de él, y le dije, oye, ¿qué pasó con tal, no? Ajá. Hace mucho que no lo veo. Ay, no, pues está en el reclu. ¿Cómo que en el reclu? Pues yo pensé trabajando, o qué sé yo. Está haciendo una guardia. Sí, una guardia, o qué sé yo. Ajá. Y no, pues está encerrado. Órale. ¿Por qué? Pues, ¿qué pasó? Pues que tenía una novia. Y y terminó con la novia, ¿por qué? No sé, pero terminó con la novia y terminaron mal. Pues no, que la novia lo acusó de secuestro. ¡Órale! Y lo enterraron por secuestro. ¿Sabes quién lo ayudó a salir en aquellos años? ¿Quién? Doña Carmelita Salinas. ¿Pero sabes el nombre de él? Porque no, o sea, no me suena el caso, a lo mejor es, yo todavía ni nacía. Sí, ya estaba. ¿Ya andaba de latocito? Luego te digo el nombre, porque no me gusta decir porque... Sí. Pero no, la verdad es que no supe, pero ve, o sea, pero tuvo la suerte. Tuvo creo que como un año, por una novia. Y tuvo la suerte que lo ayudó Carmen Salinas, si no, a lo mejor el compañero ahí seguiría. Sí, claro, por una novia. No, qué horror. Hay que tener mucho cuidado. Carmona. La juez bien que trae sus enjuagues, así que debemos estar al pendiente. Exactamente. Hay que estar al pendiente, hermanita. Dice Leti Andrade, Arturo Gallegos, no te conocía, me caíste muy bien. Ah, muchas gracias. ¿Qué, Arturo? Oye, ya me tocaba uno. Productora, ahí fíltrate otro bueno mío. Escribe varios, productora. Ahorita le digo aquí a mi staff que ahí, aunque sea, manden un mensaje de qué guapo o algo. Queremos seguirlo viendo o algo. Basti, Gigi, me encantó la excelente participación del señor Arturo Gallegos. Oh, ya señor y todo. El señor de 42. 41, 1983, por favor. ¿Tienes 41? Sí. ¿Pasa la edad que puedes pasar a dar tu brazo a torcer? ¿De qué o qué? No, espérate. Así estamos bien. Puede tronar tu cacahuate. No. ¿Es la edad de las confusiones o qué? No, ya yo estoy casado y todo. Y luego les platico mi historia. Ay, los peores. ¿Todavía estoy en peligro? Sí, déjale, digo a la Vicky que no se confíe entonces. Dice la de Tex, Gigi, me está gustando tu invitado colaborador, invítalo más seguido, buena onda el Arturo, muchas gracias. Sí, va a venir más seguido, hermanitas, vamos a andar de latositos. Lo podemos hacer varias veces, o constantemente cada semana,
para tener más información diferente y hablar de otras cosas y así que tengamos más opiniones. Es que no crean que la información sale tan fácil, amigos míos. Me manda toda la semana y luego me dice, no, este cascajo, regrésate a tu casa. Pero esa es la idea, tratar de traerles información nueva, diferente, y también, pues, una plática así más. Yo soy más chacotero y también. Actual. Sí, sí, sí. Dice, pero tienes que aprender jotería. A ver, grita, hermana. No me va a salir, me da pena, deja el ensayo. A ver, di, hermana. ¡Hermana! Me sale voz así, como de... Pareces la Juanjo. ¡Qué horror! No me sale, parezco la original, hermana. Todavía no me sale, Jorgito, ¿cómo quieres que lo ensaye más? Le intentas. Más, hermana. Es que la voz no ayuda, ¿no? Dice, no. Nancy Zárate, mi Gigi, rara, ah, no, rara, hermana. Rara. Me dio rara. Deja aventar el calzón. No, ya está locando aquí Nancy Zárate, te quiere aventar el calzón. Ay, no la fregues, hermana. Antes mortis que tortis. Dice Jenny Esteves, Gigi, al rato va a salir la tía de Laura diciendo que el monstruo de Patricio Cabezud. Ándale. Ándale, nada más eso nos falta, pero bueno. Oigan, hermanitas, a ver el último, vámonos. Dice Yasmín Ávila, saludos, nos gustó mucho la participación de Arturo. Bienvenida, hermana, con salsa. Muchas gracias, voy a ensayar el con salsa, la hermana, y el San Jerónimo también me lo voy a ensayar. Muchas gracias, Arturito, gracias por haber estado y bienvenido a este equipazo. Esperemos que estés muy seguido. Muchas gracias, la verdad es que les agradezco mucho. Tú sabes que contigo pues, hemos trabajado mucho, la gente no sabe, pero ya tenemos rato colaborando y pues uno que es chismoso aquí anda buscando dónde echar el chisme nada más, ¿no? Entonces, con primero 10 aquí vamos a estar, ojalá les guste, también si tienen algo que nos quieran decir para leerlos en los comentarios, ay, póngale, sí, el Arturo que se quede, algo así, chido. Sí. Ahí, o póngale que se vaya. Pues está bien, si no les gustó y no la armé y no pasé el casting, pues ya, ¿no? Ya, así ya no ensayo el San Jerónimo. Oye, ¿y dónde te pueden encontrar en las redes? Dile a la gente para que te siga. Ok, mi Instagram es @ArturoGallegosOficial, mi Facebook es Detrás de la Nota, ahí está una foto mía así con lentes, es muy fácil que lo identifiquen, y en Twitter estoy como @NoSoyPaparazzi, ahí luego he hecho más chisme también. Entonces, si ahí me quieren seguir, ahí vamos a estar escuchándolos, viéndolos y echando chismes. Si tienen chismes también, son bienvenidos, ¿no? Ándale, todo cuenta. Todo ya, suma. Yo les agradezco mucho que hayan estado. Por favor, ya váyanse, miren, ya nos pasamos mucho. Váyanse a ver al Philip en su canal, que ya está contando una historia buenísima que traía el día de hoy, hermanitas. Les mando besitos, cuídense mucho y nos vemos mañana a las 2 de la tarde ahí en el InShop. Por lo pronto, les mando besitos. Mi nombre es Jorge Carvajal. Bye bye. Ay, esto es Jorgito Carvajal. Bye bye, gracias.